Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Mi nombre es Diego Rendón de CAE Asesores de Negocio. Ya me conocen. El día de hoy quiero hablarles sobre algunas alternativas que existen a los fondos y subsidios de gobierno federal. Actualmente sabemos que algunos de estos programas se están reestructurando y algunos otros se van a estar aperturando en el transcurso del año. Es importante saber que algunos más, por medio de SADER, también anteriormente SAGARPA, ya se dibujan algunas convocatorias y ya se tienen los lineamientos escritos en el Diario Oficial de la Federación, que muestra los lineamientos que debemos seguir para poder adquirir este tipo de subsidios. Asimismo, ya hay algunos otros programas que no requieren proyectos productivos y que sí incentivan directamente el sector primario, el sector ganadero y el sector y algunos de los sectores económicos, como es el de comercios y servicios. Es importante saber que también algunas de las instituciones se están reestructurando y se ha anunciado y han corrido algunos rumores referentes a que Fondo Nacional de Emprendedor seguramente va a estar manejando algunas convocatorias, Secretaría de Economía va a estar abriendo algunas otras, de algunas que ya existen prácticamente o que ya existían, como es el programa para la productividad y competitividad industrial y algunos otros más por medio de Secretaría de Economía. El día de hoy quiero comentarte que prácticamente existen también otras alternativas por medio de instituciones no gubernamentales, por medio de instituciones internacionales y también el mismo gobierno estatal que lanza convocatorias para que tú puedas fondear tu proyecto de inversión. Prácticamente de esto quiero que rescates y quiero que sepas que existen alternativas adicionales a las de gobierno federal que en el corto plazo se está reestructurando, como lo comenté. Y que estas alternativas pintan una, pues digamos, una otra ventana a un panorama diferente para adquirir un subsidio por medio de estas instituciones. Prácticamente existen diferentes alternativas, ya lo comenté, fondos y subsidios que actualmente se prestan o se dispersan por medio de fundaciones, instituciones, así como convocatorias estatales, internacionales, bancas de segundo piso, que permiten fomentar el desarrollo de proyectos productivos. Aquí vas a poder encontrar algunos de los ejemplos de proyectos pertenecientes y clasificados dependiendo del sector económico. Estos son solo algunos. Proyectos sociales y culturales provenientes de asociaciones civiles. De proyectos de agricultura y ganadería pertenecientes a sociedades civiles y sociedades de producción rural, que es mayormente lo que se maneja en estos casos como persona jurídica. Proyectos económicos de emprendedores y personas morales, así como personas físicas también. Proyectos científicos y tecnológicos, centros de investigación e instituciones educativas y de desarrollo. Quiero comentarte que para cada uno de estos tipos de proyectos, que son solamente algunos, existen también instituciones que fomentan este tipo de proyectos. Los vamos a ver aquí. Ya lo hemos visto de manera anterior en algún otro video que puedes encontrar directamente en nuestro canal de YouTube, que las convocatorias estatales son una alternativa a las convocatorias de gobierno federal. Actualmente, ya lo he comentado, en estados como Chihuahua, en estados como Hidalgo y Querétaro, y prácticamente todos y cada una de las entidades federativas tienen este tipo de convocatorias estatales. Pero ¿cómo me entero de estas convocatorias? ¿Cómo sé cómo aplicar? Bueno, pues es importante que sepas que estos programas se lanzan por medio del gobierno local a través de instituciones regionales que tienen como objetivo incentivar de manera muy particular algún sector económico que sea prevaleciente en esa entidad. Por medio del portal www.ordenjuridico.gob.mx, vas a tener la oportunidad de conocer cuáles son los programas que se están aperturando. Si bien no lo sabes, existe un periódico de cada una de las entidades federativas donde se anuncian lineamientos, convocatorias, licitaciones, nuevos programas, cambios de gobierno, cambios de servidores públicos, cambios en los métodos y procesos que utilizan las mismas dependencias a nivel administrativo y algunas otras informaciones relevantes a los modos operativos de las mismas dependencias gubernamentales. Quiero comentarte que los lineamientos específicos de cada convocatoria en cada estado se anuncian precisamente por medio de esta página que contiene cada uno de los periódicos de las entidades federativas. Es importante que entres a este periódico y puedas darle un vistazo al periódico referente a tu estado y ahí vas a poder encontrar información referente a las convocatorias y los programas de apoyo que se lanzan a nivel estatal.
Vas a poder también encontrar en nuestro portal de Caixo, en www.caixo.com.mx, notas relevantes acerca de estos fondos. Si quieres ahondar un poco en las convocatorias estatales, te recomiendo que veas el video en la fuente que lo estés viendo. Vas a poder encontrar también un video dedicado a las convocatorias estatales donde explicamos de pe a pa cómo puedes interpretarlas, cómo puedes encontrarlas y cómo acercarte a estos fondos regionales. Siguiente, convocatorias internacionales. Existen diferentes instituciones internacionales. De manera particular, ya lo he comentado en algunos otros videos, casi 120 mil instituciones solamente en Estados Unidos que apoyan proyectos en todo el mundo, y de manera particular hay algunas fundaciones que se dedican a fondear proyectos en América Latina. Ellos tienen como objetivo incentivar y fondear, desarrollar proyectos que permitan incentivar a países que se encuentren en desarrollo por medio de proyectos económicos y sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la población objetivo a la cual van dirigido. ¿Dónde puedo encontrar esta información? Bueno, pues vas a poder encontrar una base súper completa en www.foundationcenter.org. Ahí vas a poder encontrar desde proyectos que ya se aprobaron, los nombres de las asociaciones civiles o las sociedades civiles, porque también pueden recibir fondos las sociedades civiles, de qué tipo de proyecto recibieron, cuáles son los nombres de esas sociedades, para que tú puedas contactarlos. Tan fácil y sencillo como encontrar esa base de datos, bajar, filtrar acerca de qué tipo de proyecto es el que tienes. Pongamos un ejemplo. Proyectos referentes al desarrollo ambiental, ahí vas a poder encontrar qué tipo de proyectos fueron fondeados referente a desarrollo ambiental en los años pasados, qué monto recibieron y cuáles son los nombres de las sociedades que recibieron estos montos. Si bien es importante saber que para las leyes actuales de fiscalización en términos de pago de impuestos, el ser donatario autorizado es fundamental para que a nivel nacional tú puedas hacer deducciones de impuestos por medio de dar vouchers que te permitan deducir esos impuestos, así mismo como deducir, bueno, reportar esos ingresos como un donativo, así mismo como el donador, el donatario es quien va, perdón, el donador es quien va realmente a demostrar que hizo un donativo y que tuvo una salida, un egreso por parte de vaya de donar este dinero. Es importante saber que a nivel internacional esto no es tan importante, porque las leyes internacionales fiscales no son compatibles como tal entre todos los países. Entre México y Estados Unidos existe una relación importante que sí permite hacer y sí permite ser compatible en cuanto a la deducibilidad de impuestos de estas entidades, en cuanto a asociaciones civiles y donatarios autorizados. Pero a nivel internacional, hablando de fundaciones asiáticas, fundaciones europeas, fundaciones de otros países como tal, pues sí ya hablamos de de un acuerdo que no necesariamente es compatible y que en estos casos sí genera, vaya, una tributación diferente. Bueno, pues ¿cómo puedes encontrarlo? Puedes encontrarlo en www.foundationcenter, ya lo comenté, no es necesario ser asociación civil para que puedas tú recibir este tipo de donativos, pero sí te aplican a leyes tributarias acorde a tu régimen fiscal que estés manejando en el momento. Bueno, y quiero comentarte que el tener la información y los proyectos que han sido aprobados por medio de estas mismas fundaciones para recibir los donativos, pues es una ventaja sumamente importante y sumamente interesante, si me permites decirlo, ya que vas a tener la oportunidad de conocer cuáles fueron las estructuras que utilizaron para los proyectos de inversión, asimismo de cuáles son los montos a los que puedes tú acceder, qué puedes percibir y qué puedes esperar de estas mismas instituciones. Algunas de ellas también tienen representantes, oficinas representantes en en los mismos países donde lanzan estas convocatorias y apoyos. Entonces puedes acercarte también a ellos para tocar las puertas directamente con un representante que hable tu mismo idioma. Asimismo, bueno, es importante tener esta información pues a la mano. Siguiente, fondos privados. Actualmente existe un repertorio de más de 749 fondos privados regulados prácticamente, pues con fines de mostrar y tener prácticamente muy segmentado el sector al que van dedicado. Estos fondos privados son regulados prácticamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene como objetivo, ya lo comenté, enfocarse de manera particular en un sector económico.
¿Por qué se busca dedicarse de manera particular? Porque es como el objeto social. Debido a que los montos que se utilizan manejan prácticamente el fondeo de algunas instituciones, de algunos otros proyectos, de algunas otras sociedades mercantiles, civiles, es importante regular por las leyes antilavado que los fondos que se estén manejando sean de procedencia ilícita. Quiero comentarte que no tienes que ser gurú para poder contactar a estos fondos privados para poder presentar un proyecto de inversión. Esos mitos acerca de que tienes que tener un conocido para poder acceder a este tipo de fondos privados es totalmente mentira. Estos fondos se regulan por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tienen un portal específico donde te muestran los datos y las razones sociales de estas instituciones que posteriormente puedes buscar en un directorio. Se encuentra en www.cnbv.gob.mx, que es Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En la página en la liga que ves en pantalla vas a poder encontrar estos datos. Y aquí en el video estás viendo este blog, esta pequeña cápsula. También quiero comentarte que puedes encontrarla directamente en la página de Kaizo. Ahí estamos publicando algunas veces contenido que no publicamos en estas cápsulas, porque le damos relevancia al tema del momento para que tú tengas la información de la mano. Asimismo, quiero comentarte que hay blogs y más información que puedes consultar de manera directa y particular en este blog. Bueno, ya que conoces la página, ingresa para que le des un vistazo a estos fondos, para que conozcas, para que veas qué tipo de sectores económicos y ponte en contacto con ellos para que sepas qué opciones tienes de fondeo. Algunos de ellos compran una participación o un fee que llaman por digamos, por el fondeo del proyecto y se quedan con una parte de la sociedad por un tiempo, ya sea permanente o por un tiempo determinado, con una opción de salida dependiendo de cómo se maneje la participación en las utilidades. ¿De qué estoy hablando? Ellos se quedan con una parte de la sociedad, pero tú tienes oportunidad de poder recuperar esa parte social de tu empresa, esa parte accionaria. Tú puedes recuperarla una vez que haya pasado el periodo y el retorno de inversión que ellos buscaban. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas personas te van a dar su dinero para que puedas crear un proyecto de inversión, para que puedas desarrollarlo, crecerlo, lograr los objetivos que has estipulado. Obviamente, esto con la responsabilidad y compromiso que vas a lograr esos objetivos. Y una vez que hayas cumplido, ellos van a liberar sus acciones y van a ponerlas a la venta nuevamente para que tú puedas recuperar tu negocio y ellos ya hayan adquirido una utilidad de la inversión que hayan realizado en tu proyecto. Siguiente, banca de desarrollo. El sector bancario nacional cuenta con una lista de entidades bancarias subsidiadas con recursos públicos, las cuales fungen como soporte al sistema bancario nacional. Actualmente estas instituciones bancarias cuentan con sustento federal, lo que aporta incentivos para que estas bancas puedan enfocarse al desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Dentro de estas bancas, que normalmente se llaman bancas flexibles, que manejan productos que son más sencillos y menos complejos que los productos bancarios convencionales, pues buscan incentivar determinados sectores de manera particular basados en la población y el número de habitantes que tiene cada una de las ciudades donde tienen una oficina representante. ¿Cuáles son? Nacional Financiera, FIRA, Bancomext y algunas otras bancas de desarrollo que se encuentran, pues vaya en el listado de estas, de estas entidades financieras. Tienen como objetivo financiar y participar en las finanzas de la economía nacional con la finalidad de aportar para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, hay algunas como Financiera Nacional de Desarrollo, como FIRA, que van enfocadas al sector agrario, al sector agricultura y ganadero, pero en algunas ciudades donde las ciudades no exceden los 2 millones de habitantes, se dedican también a fundar proyectos que van dedicados al sector comercio y servicios. Es importante que sepas que estas bancas ofrecen unos créditos más flexibles en los cuales, bueno, se destaca crédito joven, crédito emprendedor o crédito a mujeres emprendedoras que tienen la facilidad de ser adquiridos por estas personas
para poder iniciar operaciones y o para poder invertir en su negocio y lograr los objetivos que se han fijado como empresa. Hasta aquí, estas son algunas de las entidades e instituciones que cuentan con las capacidades económicas para fomentar proyectos económicos, sociales, dentro de todos y cada uno de los sectores nacionales de la economía. Sería importante que navegues en cada uno de los portales que te he propuesto para que conozcas un poco más acerca de ellos. Este video se lanza con la finalidad que conozcas que existen algunas otras alternativas a los fondos y subsidios federales que actualmente, bueno, pues están reestructurando, pero las convocatorias estatales son una buena opción para ti, así como los recursos internacionales para fondeo de sociedades y asociaciones civiles que actualmente está pasando también por una situación de cambio, una transición que requiere un poco de tiempo. Asimismo, bueno, te comento que estamos a la orden en alguno de los cursos y capacitaciones que te interese. Tenemos capacitaciones referentes a los proyectos de inversión, asimismo subsidios federales, creación de asociaciones civiles, corridas financieras dedicadas a banca de desarrollo, y tenemos asesoría personalizada en proyectos de inversión para que puedas hacer tu proyecto y dedicarlo a ventanillas de gobierno federal. Si esta es la primera vez que ves alguno de nuestros videos, regálanos like, mándanos un correo electrónico a diegor@caiso.com.mx. He estado recibiendo varios correos electrónicos de personas que tienen dudas referentes a SADER, Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, y algunos otros fondos económicos que se van a estar aperturando este año. Quiero comentarles que tenemos la asesoría abierta para cada uno de ustedes. Regálanos un like en Caiso Asesores de Negocios, visita nuestra página, descarga nuestra aplicación, inscríbete a nuestros cursos, que eso es prácticamente lo que nos mantiene dando esta información a todo el público, para que puedan tener la información más clara posible de las fuentes fidedignas y que sepan que existe una manera muy clara y un proceso definido para poder adquirir los fondos y subsidios, y que hay alternativas adicionales para poder fondear proyectos de inversión. Regálanos un like también a Cabina 11, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales también de Instagram, también como Caiso Asesores de Negocios, en las tres redes sociales. Síguenos, descarga nuestra aplicación móvil y regálanos un like en este video, y comenten mucho en todos y cada uno de los videos. Siempre contestamos todas y cada una de las preguntas, ya sean no en los comentarios, pero sí también contestamos en estos videos. Hasta aquí, espero que esta información haya sido de tu interés. Estamos para servirte. Que tengas un excelente día.